Y con invitado al que saludamos, que es Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso. Señor Baldoví, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buen día, buenos días. Y feliz año, feliz año. Igualmente, esperemos que sea feliz, que sea mejor que el 16. Teníamos dos debates en la hora anterior. Uno era hasta cuándo se puede felicitar el año. No sé si usted tiene alguna postura al respecto o le merece alguna reflexión. Yo creo que se puede felicitar cuando uno... Siempre es buen día para felicitar cualquier cosa y, por tanto, fíjese, yo apagué el teléfono tres días y ayer por la mañana devolví todas las felicitaciones de año. Yo creo que se puede felicitar. Si, cualquier día es buen día para felicitar. ¿Qué me dice? ¿Apagó usted el teléfono tres días y no pasó nada? Bueno, no exactamente lo apagué, pero dejé de mirarlo durante tres días. Sí. A ver si se le había caído al váter o algo. De estas cosas que se mojan los teléfonos. No, que lo apagó voluntariamente. Dejé de mirarlo voluntariamente durante tres días, sí. Vale. Y el otro debate que teníamos, bastante entretenido, por cierto, es la limitación de mandatos. Si yo le pido así una reflexión genérica, no nominal. Bueno, luego si quiere nos metemos a lo nominal de Mariano Rajoy, pero ¿usted qué postura tiene con esto de la limitación de mandatos? Bueno, Compromís lo tenemos aceptado y lo tenemos en nuestros propios estatutos y es un par de legislaturas y nosotros entendemos que es bueno que haya renovación, que salga gente nueva, que la gente no se quede en los cargos. Esa es nuestra reflexión. Evidentemente, la casuística muchas veces te dice que, bueno, pues a lo mejor podrías pensar otra cosa, pero nosotros lo tenemos establecido así y creemos que es sano que la gente no se eternice en los cargos públicos. Y si entramos en el debate nominal, ¿cuándo cumplirían los dos mandatos de Mariano Rajoy? Es decir, ha habido un año en funciones, ha habido cuatro anteriores, estamos en otra legislatura. No sé si tienen alguna postura al respecto. Bueno, Mariano Rajoy ya estaba en cargo público cuando llevaba pantalones cortos, ¿eh? Porque lleva toda su vida en cargos públicos. Vamos a ver, yo entiendo que Mariano Rajoy, en un país europeo normal, no se tenía que haber presentado ya a las elecciones después de haber dicho en la pasada legislatura, haber mandado aquel tuit a una persona que está encarcelada por corrupción. Por tanto, yo creo que los mandatos de Mariano Rajoy ya deberían haber terminado hace tiempo. En todo caso, la legislatura esta que acabamos de pasar, pues bueno, fue una legislatura fallida que en definitiva pues realmente no sirvió para nada y por tanto yo creo que no contaba. Pero mi opinión es que Mariano Rajoy ya hace tiempo que debería estar amortizado. Bueno, nos metemos ya en cuestiones más de este 2017, como por ejemplo la negociación de los presupuestos. ¿En algún escenario Compromís podría llegar a apoyar parte de esas cuentas para este año cuando se negocien? Claro. Lo primero que tendría que hacer un gobierno del Partido Popular, si quisiera que Compromís apoyara alguna cosa, sería, en definitiva, tener alguna reunión con nosotros, presentarnos algo. Hasta el momento, más allá de una llamada que tuve antes de Navidades de la vicepresidenta del gobierno... Para tomarse un café, creo recordar, ¿no? Sí, para tomarse un café. Más allá de eso, no ha habido ningún otro contacto. Por tanto, no sé, el primer paso, evidentemente, tendría que darlo a aquellos que quieren que se aprueben los presupuestos. Desde el punto de vista nuestro, hombre, los precedentes, los cinco anteriores presupuestos, pues no han sido muy halagüeños para los intereses de la comunidad autónoma valenciana. Y no lo digo yo, lo hice incluso, y hay alguna declaración en el Pleno de las Cortes Valencianas en ese sentido, en el tema de las inversiones en los presupuestos generales del Estado, aprobado incluso con los votos favorables del Partido Popular Valenciano. Por tanto, si el gobierno quiere que Compromís tenga alguna posición, lo primero que tendrá que hacer será, en fin, ponerse en contacto con nosotros. ¿El café con Soraya Sáenz de Santa María se lo ha tomado ya o tiene fecha? O... No volvió a llamarme más y, por tanto, en fin, estoy a la espera y lo he dicho y lo he manifestado. Estaría encantado de tomarme un café con ella o con el señor Montoro para hablar de los intereses valencianos. Pero vamos, que si en pie entiendo la invitación... Sí, pero el primer paso evidentemente no lo tendré que dar yo, porque yo no soy el que voy a presentar los presupuestos. Es el Partido Popular quien tiene que presentar los presupuestos y, por tanto, creo que el primer paso tendrá que salir por parte del Partido Popular. Le pregunto por cuestiones de Podemos, ya sé que esto es Compromís, pero le pregunto por cuestiones de Podemos. ¿Cómo ven todo este escenario, diciéndolo finamente, entre pablistas, herrejonistas, anticapitalistas? En febrero habrá la Asamblea Ciudadana de Vista Alegre 2.
Si cae Pablo Iglesias, cae Podemos, dice Monedero. ¿Es tan dramático? Bueno, yo en ese sentido siempre creo que los cementerios están llenos de imprescindibles. Yo creo que no hay nadie imprescindible en política y, por tanto, evidentemente hay personas con un carisma y un liderazgo mucho mayor. Y en este sentido, Pablo Iglesias es evidente que es una persona con un carisma y un liderazgo entre las bases de Podemos muy y muy importante. Yo lo que creo es que los votantes de Podemos y, en definitiva, todos los votantes, lo que están esperando es que se resuelvan pronto los congresos y que se deje de hablar de cosas internas de partidos, que en definitiva se hablen de otras cosas. En ese sentido, yo estoy seguro que en la Asamblea de Vistalegre espero y deseo que se salga con un buen acuerdo donde todos estén razonablemente contentos. Este método de resolución de conflictos entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, de cara al público, casi con balcones a la calle, ¿le parece correcto? ¿Cree que se han cometido errores a la hora de debatirlo todo tan en público y a veces de manera tan descarnada? No lo sé. Bueno, yo, mire, soy partidario de que cuando hay divergencias lo mejor es sentarse cara a cara y sin interferencias e intentar resolverlas. Creo que a veces una excesiva exposición no hace bien a nadie, ni a unos, ni a otros, ni al proyecto en común. Y creo que ahora mismo los progresistas, los que en definitiva queríamos que hubiera habido un cambio que finalmente no se produjo, tenemos que ser suficientemente inteligentes, suficientemente generosos para dejar problemas, diríamos, de poder y centrar en los problemas de los ciudadanos. Por ejemplo, si usted tuviera discrepancias, que yo no las deseo, con Mónica Oltra, ¿cómo las resolvería? ¿Como Pablo Iglesias e Íñigo Errejón o de otra manera? Pues a veces hemos tenido, en fin, compromiso, que también somos tres patas, donde hay estamos los del blog, los de iniciativa y los Verdes, pues es evidente que muchas veces hay diferencias de opinión, pero si alguna vez he tenido alguna discrepancia o hemos visto que las cosas se ponían muy enconadas, lo primero que he hecho ha sido irme a hablar con Mónica Oltra, nos hemos sentado, nos hemos tomado un café y la verdad es que las cosas se resuelven mucho mejor en la intimidad, se resuelven mucho mejor cara a cara que por vías interpuestas como Twitter. Y una cosa más, y le voy presentando aquí a los compañeros de Tertulia. En este 2017 que acabamos de estrenar, ¿cree que Cataluña va a seguir siendo parte del problema político? ¿Cree que 2017 va a ser el año en el que se encuentre una solución al problema político de Cataluña? ¿Qué cree que va a deparar este año para el escenario catalán? Hombre, se tendría que encontrar alguna solución y la solución pasa, yo le he dicho muchas veces, pero pasa porque haya gestos y no solo gestos, sino porque se sienten a hablar. Es evidente que por mucho que queramos, el problema de Cataluña no se puede esconder, está ahí. Y los problemas o se solucionan o se enquistan o incluso van a más. En ese sentido, yo creo que la actuación precisamente de Mariano Rajoy de dejar que el problema se fuera enquistando, pues ha provocado que estemos en la situación en la que estamos. Por tanto, insisto, el problema de Cataluña estará presente, evidentemente, en el 2017 y yo lo que esperaría es de los actores políticos, en fin, que pueden resolver el problema, es que se sentaran. Un problema no se resuelve solo con los tribunales. Es decir, ya hemos visto cuál ha sido el resultado de llevar el problema de Cataluña a los tribunales. Al final, el problema está peor que nunca, está más enconado que nunca. Por tanto, es evidente que si los tribunales no funcionan, tendrá que funcionar la política. Y la política es encontrar soluciones a los problemas. Y en ese sentido, que se sienten, Cristo. Charlando con Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, y con los compañeros de Tertulia, Antonio Papey, cuando quieras, Antonio. ¿Qué tal, señor Baldoví? Hola, muy bien. Vamos a ver, el Congreso de Podemos, yo me imagino que les debe preocupar a ustedes bastante, ¿no? Porque
Es evidente que hay dos sensibilidades que cada vez se manifiestan más distanciadas. Una sensibilidad que sería la más radical, la que representaría Pablo Iglesias, y otra que sería, pues obviamente, la menos radical, que es la del señor Errejón. ¿Usted cree la posibilidad real de que esto no encuentre un enganche y de que esto termine en cisma? Y en ese caso, ¿con quién se siente usted más cercano? Vamos a ver, a veces tendemos a simplificar y a etiquetar unos y otros. En ese sentido, en fin, yo creo que a veces las cosas se simplifican demasiado. Yo estoy seguro, porque además conozco tanto a Íñigo como a Pablo, que al final lo que va a prevalecer será la altura de miras. Y es decir, yo creo que los ciudadanos lo que están esperando es que de ese Congreso de Vistalegre salga un Podemos más fortalecido, en definitiva, porque Podemos tiene que ser útil a los ciudadanos. Y somos más útiles a los ciudadanos los partidos políticos si, en lugar de estar enzarzados en peleas, estamos realmente en lo que tenemos que hacer, que es buscar soluciones. Sí, dicho esto, y como no me gusta rehuir ninguna pregunta, la contesto. Cuando yo escucho, yo siempre he dicho que yo no soy quien para decir a los militantes de Podemos o a la gente que se quiera apuntar para votar en su asamblea lo que tienen que hacer. Pero dicho esto, yo siempre digo que a mí, sin quitar ni poner rey, a mí siempre me parece, desde mi punto de vista personal, me parece mucho más razonable lo que dice Íñigo Errejón. Yo creo que para cambiar las cosas tenemos que llegar a mucha más gente. Tiene que haber mucha más gente de los 5 millones. Por tanto, yo creo que tenemos que ser capaces de abrir el espacio para que mucha más gente pueda confiar en nuestros proyectos. Justino Sinova. Buenos días, señor Baldoví. Yo leo en las formulaciones de su partido, el Bloque Nacionalista Valenciano, que pertenece a la coalición Compromís, algunos pronunciamientos como los siguientes, que su objetivo es lograr la plena soberanía nacional del pueblo valenciano, o se declaran pancatalanistas. No, eso no está ahí. Eso es una cosa que usted se acaba de inventar mismo momento. No, me lo he inventado. Yo sí, léamelo textualmente, por favor. Pues espere un segundito que se lo digo. Estamos consultando el mismo teléfono que usted no ha revisado 3 días. Es decir, Justino lo está revisando mismo. ¿Queréis que avancemos mientras lo busca, sí, Justino? Sí. Históricamente ha apoyado las tesis pancatalanistas de unidad política de los denominados países catalanes. ¿Pero eso quién lo dice? Y esto, pues lo estoy leyendo en internet, y esto tiene una nota a pie de página que le puedo decir cuál es. O sea, esto tiene una fuente que si me funciona internet, pues se lo puedo leer. Hay el wifi. Pero bueno, claro, si quiere, ahora se lo... Mire, pero le formulo la pregunta, si quiere. Sí, sí, pregúnteme la pregunta, si pero no haga afirmaciones, bueno, que no son ciertas, pero, por favor. Bueno, pues usted dice que no es cierto. Yo le digo que lo he leído y usted dice que no es cierto que se declaren pancatalanistas. No, pero eso sí, no es absolutamente incierto. De acuerdo, pero ustedes quieren lograr, eso sí que lo he leído en los estatutos, la plena soberanía del pueblo valenciano. Efectivamente. Pero no sin el pueblo valenciano, ¿vale? Bien, y que ustedes estarían dispuestos o tienen como objetivo una unión con una Cataluña independiente. Sí, eso sí. ¿Dónde lo ha leído usted? También en el mismo sitio, ahora le doy la fuente. Es una fuente que le hago la pregunta. Sí. Si usted me lo niega, ya me está respondiendo. Hombre, Yo lo que le quería preguntar es si el Bloque Nacionalista Valenciano es un partido que está a favor de la independencia de Valencia. No, ya se lo digo radicalmente, vale, no. Ya está. Eso es lo que quería preguntarle. No, pero vamos, que para hacerme una pregunta, usted ha hecho unas afirmaciones que evidentemente eran absolutamente falsas. Pero, y además le digo muy claramente. Pero ahora le digo a la fuente para que no diga que esas afirmaciones son mías. No me las he inventado. Nosotros, primero, nuestro ámbito de actuación evidentemente es el territorio valenciano, lo que va desde el río Senia al Segura, es decir, el territorio valenciano. Y nunca...
nunca. Nosotros siempre lo tenemos muy claro. Nosotros somos un partido profundamente democrático y evidentemente queremos lograr cuotas de autogobierno las mayores posibles. Pero siempre si nuestro pueblo las quiere. Si no las quiere, evidentemente no. Y desde Compromís, evidentemente, nosotros este tipo de problemas y este tipo de pronunciamientos ahora mismo no son los prioritarios. Creo que los valencianos tienen otros problemas más prioritarios y el Bloc, como una parte integrante de Compromís, evidentemente estamos por los problemas que afectan a los valencianos. Infrafinanciación, inversiones, deuda histórica y evidentemente derechos de sociales de las personas. A ver, ¿cuál es la fuente, Justino? Pues es sí, la he encontrado. Sí. Es un estudio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Facultad de Derecho, titulado El proceso de independencia de Cataluña, su visión desde la Comunidad Valenciana, y lo firma una profesora que se llama Ridaura. Esa es la fuente donde ahí a usted le define como un, a ustedes les define como un partido pan catalanista. Bueno, pues a lo mejor eso no es la buena definición, pero lo que le quiero decir es que esto está en los trabajos teóricos de una universidad. No, de una profesora de una universidad. Quiero decir, hay otros muchos profesores de otras muchas universidades que opinan evidentemente diferente. Bueno, pues hemos escuchado la fuente y la opinión, sobre todo de Joan Baldoví. Isaac Blasco. Cuando quieras, Isaac. Buen día, señor Baldoví. Buen día. Dos cuestiones. Una, ¿cree que la conferencia de presidentes autonómicos del próximo 17 de enero puede servir para abrir de una vez el melón de la financiación autonómica y por tanto, contribuir a corregir esos desequilibrios existentes entre regiones? Y por otra parte, una cuestión relacionada con el gobierno de la Generalitat. Ayer, creo recordar, o hace muy pocos días, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha vuelto a condenar en costas al gobierno del Consell por negar información, documentación solicitada por la oposición política de las Cortes Valencianas. ¿Ustedes no están a favor de la transparencia y no han propugnado la transparencia y la han tomado como bandera y ahora acaban siendo condenados por los tribunales de justicia por opacidad? Nosotros apostamos por la transparencia, evidentemente. Hemos ganado es que llevan 5 sentencias. Muchísimas sentencias al Partido Popular por no darnos la documentación que en su momento le pedíamos. No sé exactamente los términos de esta sentencia, pero evidentemente un gobierno que crea una consellería de transparencia, evidentemente, está dando señales muy claras de que estamos apostando por la transparencia. Y por lo que se refiere a la primera parte de la pregunta, evidentemente que la conferencia del día 17 tiene que servir de una vez por todas para abrir el proceso de la financiación. No se entendería de otra manera. Nosotros, los valencianos, tenemos la deuda per cápita más elevada de todo el Estado y es justamente, y así lo afirman estudios encargados por todos los partidos políticos, el comité de expertos por todos los partidos políticos, incluso por el Partido Popular, en el que dicen que evidentemente la infrafinanciación hace que los valencianos tengamos peores servicios que otras partes del Estado. Y, por tanto, si queremos cumplir la Constitución, evidentemente que el día 17 se tiene que abrir de una vez por todas el tema de la financiación, cosa que tenía que estar arreglada ya, como indica la ley, a partir del día del año 2015. Y el Partido Popular no incumplió, evidentemente, la ley al no hacer un nuevo sistema de financiación. ¿Será útil la conferencia si no va, como ya está anunciado, Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat? Bueno, cada presidente que haga lo que quiera. Nuestro presidente, evidentemente, y nuestros consejeros sí que asistirán y, evidentemente, para nosotros es prioritario, para los valencianos es absolutamente prioritario, fundamental, imprescindible que se hable de financiación y que se hable de un nuevo modelo. Por tanto, yo creo que tiene que ser útil. Vaya quien vaya, pero se tiene que abrir ya de una vez por todas este sistema. Vamos, que les da igual si va
o no va Puigdemont. Ustedes velan por los intereses valencianos, que parece un compromiso. Y para eso nos han votado los ciudadanos. Para eso nos han votado los ciudadanos. Los ciudadanos, evidentemente, tú te presentas con un programa, dices lo que quieres hacer y, evidentemente, nosotros intentamos hacer aquello por lo que nos votaron los ciudadanos. Y me queda Ricardo Martín. Adelante, sí, muy Ricardo. Buen día. Hola, buenos días. Sí, bueno, la Comunidad Valenciana durante la etapa del Partido Popular en los temas de corrupción, pues sabemos que ha sido una ciénaga, decía yo, y creo que es un término bastante adecuado. Por eso llama la atención que algunos casos puedan estar surgiendo en la nueva etapa relativos a la corrupción, y me refiero a algo que está en los medios de comunicación de la comunidad, que es Divalterra. La Fiscalía parece que actúa sobre esta empresa, sustituyó, por cierto, a Imelsa, de infausta memoria, y quería saber su opinión y si usted, para los oyentes, qué está pasando con Divalterra y si realmente ahí estamos ante un caso de corrupción una vez más en esa comunidad. Mire, estoy absolutamente seguro, y lo digo hoy y pongo la mano en el fuego, porque conozco personalmente a la cogerente de Divalterra, la conozco personalmente, sé que es una persona profundamente honesta, y lo que estoy seguro es que, evidentemente, Divalterra fue durante años un refugio de la que se sirvió el señor Rus y otros dirigentes del Partido Popular para sus negocios sucios, y estoy seguro que no van a encontrar en la actual etapa absolutamente nada más allá de, en fin, aquellas pequeñas irregularidades con el cogerente en temas de, en fin, de cargar algunos gastos personales a cosas públicas, cosa que ya se ha solucionado porque este gerente ya dimitió. Por tanto, insisto, pongo la mano en el fuego de que en la nueva etapa Divalterra no se va a encontrar absolutamente nada, porque doy fe de la cogerente. No es muy habitual escuchar a alguien poniendo la mano en el fuego por otro. Sí, y si me equivoco, que no me voy a equivocar, me podrá usted preguntar otra vez, pero insisto, pongo la mano en el fuego. ¿Se anima a ponerle una nota a Ximo Puig, al presidente de la Generalitat Valenciana, ya que estamos a principios de año y haciendo balances y proyecciones? ¿Se anima a ponerle una nota de 0 a 10? Pues mire, yo que soy profesor, yo y teniendo en cuenta las dificultades que, en fin, financieras que por las que atravesamos con la deuda tan grande, yo le pondría una buena nota, yo le pondría un notable al señor Ximo Puig. ¿Un notable en una escala 7, 8? Es un 7. Un 7. Yo le pondría un 7, sí. Un 7. Ah, pues es buena nota con un 7. Le pondría mejor nota a Mónica Oltra, claro, ¿eh? Sí. ¿A Mónica Oltra qué le pondría? Hombre, a Mónica Oltra le pondría un sobresaliente, un 9. Un 9. Si hacemos la media entre 7 y 9, pues bueno, sale un 8. Efectivamente. Bien, vale. Lo de Mónica Oltra igual me lo esperaba, fíjese, señor Valdoví, ¿eh? Ya. Igual me lo esperaba. No, pero se lo digo en serio. Se lo digo, hombre, además. Estamos hablando en serio. Sí. Yo creo que con lo que se encontraron, y no lo digo yo, lo acaban de decir usted mismo, con la ciénaga que se encontraron, yo creo que, en fin, es un mérito muy grande el haber transcurrido este año y medio de gobierno con la tranquilidad, con la solidez y, en fin, con los cambios que se han producido para la vida de muchos valencianos y valencianas. ¿Este tándem acaba la legislatura, Ximo Puig, Mónica Oltra, tal cual está, la acaba? Estoy seguro que sí. Porque además yo veo que hay una cosa muy importante en política. Y en política creo que el tener una buena relación con otra persona ayuda mucho a resolver los problemas. Estoy absolutamente seguro. Y yo veo que entre Mónica Oltra y Ximo Puig se ha establecido una relación de confianza y sobre todo de lealtad. Y estoy seguro de que este tándem va a acabar bien al final de la legislatura. Luego, evidentemente, vendrán las elecciones, pero yo creo que a la hora de gobernar creo que se está dando una lección, eso, de lealtad política, de que se puede gobernar desde ópticas diferentes y poniendo por delante los intereses de los ciudadanos. Por último, hace poco o mucho, ¿ha hablado usted con Pedro Sánchez? ¿Habla habitualmente con él o ya no habla? No lo sé.
Bueno, lo último es que nos hemos felicitado el año nuevo y yo le he deseado suerte. ¿Pero con el teléfono o cómo? Por teléfono, sí, por WhatsApp. Le contesté justamente ayer, que fue cuando retomé... Cuando vio todos los mensajes y tal. Cuando retomé el teléfono, sí. Ah, ¿y qué le decía? ¿Feliz año y algo más? O... No, no, me felicitaba el año solamente y yo le devolví la felicitación y le deseé mucha suerte en este año. Ajá. ¿Le gustaría que Pedro Sánchez dirigiera el PSOE? Vamos a ver, yo no sé quién tiene que decir quién tiene que gobernar, eso evidentemente tendrá que ser los militantes socialistas, pero también por decirle alguna cosa, he conocido a Pedro Sánchez, hemos hablado varias veces y es una persona que a mí me hubiera gustado que fuera hoy presidente del gobierno. Pero ya futuro, ya que hay una posible segunda vuelta y a lo mejor se presenta a dirigir el partido. Antes se ha mojado con Íñigo Errejón. Sí, pues me voy a mojar. Sí. Yo creo que nos podríamos entender mejor con Pedro Sánchez que con alguna otra persona. Pero en fin, eso... Susana Díaz, puede decir el nombre, no pasa nada. Pero si al final da el paso, no sé, es que de momento no lo ha dado. No, ni Pedro tampoco. En fin, bueno, también tiene usted razón. Vamos, creo, por afinidad personal, no conozco a Susana Díaz y evidentemente no puedo opinar de ella, pero vamos, conociéndolo, yo digo que me hubiera gustado y creo que nos podríamos entender bien. Joan Baldoví es portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados y además en la gala de los periodistas parlamentarios de hace apenas unas semanas fue premiado con el Luis Caranday por su mejor relación con la prensa, que ese premio para nosotros los periodistas, sabe señor Baldoví, que es especialmente simbólico. Así que le doy la enhorabuena. Muchas gracias. Para mí también. Joan Baldoví, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Nacional de España. Un abrazo. Encantado.